Lujano. La pelota para Chourio. Marcado hasta el fondo de la cancha. Todavía está dentro del terreno. La terminó perdiendo el jugador del Real Sport. Aquí trataba de llevarla Di Giorgi. Robó a su vez el Real Sport. Está preparando el cañonazo. Javi le pegó de Javier Campos. Javi sobre la banda. El trabajo del Carlitos Lucano. El desborde. Centro sobre el área chica. Manotazo de Leo Morales. Todavía Camilo de cabeza. Allí en el segundo palo. Gol. Del Real Sport. 2-2 Deportivo Anzoátegui. Real Sport. Erazo. Este es Carlitos Lujano. Se le viene acercando Flores. Sigue Lujano. Le abrió completamente al costado de la cancha. Un centro que trató de controlar Leandro Vargas. Se le fue larga al colombiano. Este es Carlos Lujano, el juvenil, buscando el centro de la cancha, donde ya viene trabajando Chourio, movido de la izquierda a la plaza del centro. Prefiere hacer de nuevo el cambio sobre la derecha. Anticipación de Lujano, bien, antes de que la pelota le llegara al jugador, al volante Gustavo Rocco. Salvo de una lesión o expulsión, y con los 10 que tiene en cancha también estaría siendo el equipo del sur. El centro corto que hizo por allí Lujano, la pelota para Jimmy Gómez. Dupla con el Beto del fútbol, Humberto Beto Turinese. Ha comenzado la función, el primer acto. Y la primera infracción, una entrada fuerte sobre Carlos Lujano. Quedó para el Topo Flores el rebote. Aquí se va a dar media vuelta a Javi Campos. Le dio una vuelta entera. Este es Carlitos Lujano para Bayern. Si tiene el centro, no prefiere jugar otra vez con Javi. Cuidado con el tiro de Javi. Otro partido hasta ahora en cuanto a la dinámica y el ritmo en comparación con el del primer tiempo. Y uno hubiera pensado, esperado que iba a ser al contrario, que por el calor se roga al eso. Le quiso pegar cabezas y no pudo. Va llevando Lujano. Bien, luego de pedalear para intentar lanzar el centro. La pelota que viene atrás. Cuidado con esta acción de peligro. Aparece Galeso para romper. La televisión, como ya se retrasa casi en todo su bloque, el Moragas busca apoyar el mediocampo. El equipo del Sport que ya ha tenido muchos desbordes, sobre todo por la banda derecha, con dos centros peligrosos de Camilo Ramírez. Está en la conducción, aquí organizando, distribuye con Carlos Lujano. La acomoda Lujano por el pasillo, hay falta. Ya son 7 goles para Chourio en este torneo clausura. Le faltaba eso, más decisión de desborde. Ven aquí el desborde de Lujano, que finalmente se desdobló por el costado, finalmente se proyectó al primer palo. Y excelente lo de Ángel Chourio, sorprendiendo a Eduardo Lima, ganándole aquí el duelo a Facundo Quiroga. Y el resbalón aquí, que se lleva a la esquina, pero con las manos, Carlos Lujano. Y se está dando cuenta el Sport que no solamente por derecha puede tener llegada. De hecho, para muestra se pulsa el botón del gol. Puede tener también llegada por ese costado. Se puede doblar a Dani Gómez. La ayuda que le puede dar el enganche Flores. Los desbordes de Lujano, que se ha visto muy activo en los últimos minutos. En el torneo de apertura hizo uno de los mejores goles, de los más vistosos. El toque de Lujano, Flores, Quique García.
pensó en ir sobre la derecha, prefiere venir sobre la izquierda en una bola profunda, difícil para Carlos Lucano, no alcanza para Lucano. Ángel Chourio, el autor del gol del Real Espor, centro de Vargas, desde el fondo fue Lucano, ahora sí viene el remate, la pelota para el gol, sobre el área chica y nadie que rematara. El fruto de que desborden los laterales, el centro Lujano, le queda Ramírez, creo que uno que está aquí es fácil decirlo, pero tenía para pegarle. Y ahora sí, aquí está el gol. Ahí Camilo, la tomó Argenis Gómez, pero sobre todo seguir el árbitro Leandro Vargas hasta el fondo, a ver si tira el centro y viene sobre el punto penal, casi la aleja a Pedro Duval, está Lucano con tiro directo que desvía el arquero Lima, aquí viene un contrarremate de Gómez, ¡gol! ¡Y gol! Esta guerra, las bandas son el oxígeno que ha tenido el Espor en este segundo tiempo, una nueva proyección de Lujano, propicia este remate, el remate que da un rebote de Lima hacia el medio y lo que reclama el equipo de Monagas. Argenis Gómez, apoyo en Lucano, buscará por fuera de nuevo Argenis Gómez, aquí supera bien, llega prácticamente a trompicones el equipo de Alicaña. Carlitos Lucano toca juntándose. Carlos Lujano, del Real Sport Club, va a ingresar en lugar de José Luis Granado. El partido, recuerden que se va a 40 por tiempo, aquí va el centro Orozco, saca a los norcoreanos. A todos los defensores arriba, a excepción de Clavijo, Salazar, Peroso y Lujano, que vayan al cabezazo. Se quedó de Jordi con Oliver, ¿no? Sí, y cerca allí Clavijo también. Así es, a ver qué pasa, puede buscar, puede encontrar la victoria de Venezuela, Orozco. Momento importante, ya entramos al último minuto del partido. Recuerden que se juega 40 por tiempo, aquí va el centro Orozco. Saca a los norcoreanos.